Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche, su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol, la vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Canek, y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 0013 configuración desactivado HDHQS de la Roma no olvida al Barça. Dejan nuevo recado en redes. La Roma no olvida al Barça. Dejan nuevo recado en redes. Haz México ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal 230 promesas del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1.38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1.25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1.47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0.37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo ovaciona. Medio tiempo 1.20 sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0.54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0.53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 en ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martín el Universal 0.55 siguiente la Roma no olvida al Barça, dejan nuevo recado en redes. Video de AS México. La Federación Mexicana de Fútbol continúa en su ardua búsqueda del puesto que dejó vacante Juan Carlos Osorio en selección mexicana, y ante la negativa del Tuca Ferretti para tomar el puesto, los directivos salieron a buscar al extranjero para encontrar al técnico idóneo para el Tri. La búsqueda de los directivos llegó hasta la Premier League, en donde los mandamás de la FMF encabezados por John de Luisa trataron de convencer a Mauricio Pochettino, actual técnico del Tottenham, para que tomara las riendas de la selección mexicana en un proyecto para el Mundial de Qatar 2022, esto según relata el periodista David Medrano. Lo que no esperaban los dirigentes de la Federación Mexicana era una total negativa del técnico de los Spurs y de su agente, quienes no mostraron interés alguno por el proyecto, agradeciendo amablemente el gesto de los directivos por tomarlos en cuenta para este proyecto, pero por el momento están enfocados en conseguir el título de la Premier League con el Tottenham. Al parecer no será nada fácil encontrar al timonel del tricolor rumbo a Qatar, ya que las opciones se empiezan a agotar tras las rotundas negativas que han obtenido de los diferentes estrategas al que les han ofrecido el puesto. Por lo que todo indica que los partidos amistosos que sostendrá el combinado mexicano en septiembre en tierras estadounidenses lo harán con un técnico interino. Más noticias en MSN. Achita Ludueña se retira del fútbol profesional.